Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y en nombre del presidente Claudio Tapia le damos la bienvenida. Hoy, desde Desarrollo, vamos a presentar el segundo encuentro internacional de medicina deportiva en el fútbol femenino. Vamos a contar con profesionales muy destacados en el fútbol femenino, así que estamos muy orgullosos de poder tenerlos con nosotros. También vamos a contar con profesionales de nuestro departamento médico de selecciones femeninas de AFA, de selecciones de AFA, quiero decir. Así que, sin más argumentos en este inicio, quiero presentar al coordinador general del Departamento de Fútbol Femenino, Diego Turnes, a quien lo saludo y le doy la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás vos? Bienvenidos a todos. La verdad, un placer estar compartiendo con ustedes este momento. En principio, saludarlos, esperando que todos estés bien, que todas sus familias estén bien en medio de este momento tan particular que nos toca vivir a nivel mundial. Como bien dijiste vos, quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de nuestro presidente, Claudio Fabián Tapia. La bienvenida a este segundo encuentro médico dedicado a la medicina deportiva, sobre todo en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Hoy vamos a tener una jornada con importantes y destacados profesionales en la materia. Nos va a acompañar el doctor Núñez del Club Atlético de Madrid, nos va a acompañar el doctor Nemi Júnior de la Selección Brasileña de Fútbol Femenino y dos médicos destacadísimos de nuestro cuerpo médico, como la doctora Mosel y el doctor Simos, a quienes los conozco y he tenido la posibilidad de compartir diariamente su esmero por todo lo que tiene que ver con la medicina deportiva. Quiero destacar también en este ámbito el esfuerzo y el trabajo que hace el Departamento de Desarrollo de AFA, encabezado por mi amigo Javier Marín, de mantener todas estas charlas, de mantener todas estas comunicaciones más allá de la pandemia y seguir instruyendo a todas las personas vinculadas al fútbol femenino y esforzándose para que podamos llegar con todo el esmero posible para seguir instruyéndonos y abocándonos a esto tan lindo y a esta disciplina tan hermosa. La AFA está comprometidísima con el fútbol femenino. Ha presentado recientemente un plan estratégico que abarca los años 2021 al año 2026, vinculado a diferentes cuestiones que tienen que ver con lo deportivo y con lo estructural. Hemos tenido la alegría de haber sido remarcado en la propia página de la FIFA, el plan estratégico presentado por la AFA. Hemos tenido la alegría también de haber sido designada una de las 25 mejores ligas del mundo, a pesar de ser una niña muy joven. Y esto no más que una decisión que ha tenido el presidente de la casa desde que tomó su gestión, de ser el presidente de la igualdad de género, del presidente que va a favor de la diversidad y de la igualdad. Y en eso venimos trabajando, junto con este plan. También hemos sido ambiciosos, hemos desarrollado recientemente un sudamericano sub-20 que ha sido clasificatorio para el Mundial, que lamentablemente quedó trunco en su fase final por la pandemia en Argentina. Nos hemos postulado para ser sede alternativa al próximo Mundial sub-20, nos hemos postulado para ser sede de la próxima Copa Libertadores del año próximo en Argentina y nos hemos postulado para ser sede de la Copa América 2022 de fútbol femenino. Esto es un esfuerzo y un trabajo que todo el cuerpo, tanto médico como profesional, como técnico de la Asociación del Fútbol Argentino en conjunto, porque esto es un equipo de gente, ha venido desarrollando en fomento de esta hermosa disciplina y de comprometernos cada vez más con el fútbol femenino y con la igualdad de género. Así que espero que disfruten de esta charla, espero que disfruten de los grandes profesionales que nos acompañan. Tampoco me puedo olvidar, porque ya me estaba olvidando, de mi amigo el doctor Martínez, que es el gran impulsor de estas charlas en médicas que provienen del Departamento de Desarrollo de AFA, y antes de terminarlo, no quería dejar de mencionarlo. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Gustavo. Gracias a los destacados profesionales
que nos acompañan y ahora es todo ustedes. Ustedes son los que saben, ustedes son los que nos van a enseñar, ustedes son los que nos van a seguir instruyendo. Y agradecidísimos en nombre del presidente Tapia, agradecidísimos en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, estos minutos que nos van a dispensar para la ayuda de todo el público que nos está acompañando en esta gran jornada. Un abrazo grande a todos, lo mejor para ustedes, para sus familias. Cuídense mucho. Esta pandemia nos está acechando a todos y un éxito en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Muchas gracias a vos. También no quería olvidar de saludarlos en nombre de las autoridades de la Oficina de Desarrollo, al presidente Javier Marín y el gerente Luis Castro, que también están conectados en la charla de hoy. Bueno, voy a presentar a la coordinadora, quien va a ser la coordinadora de este encuentro médico, a la doctora María Laura Morcelli, a quien la saludo. María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Bueno, muchas gracias por las palabras. Les doy la bienvenida al segundo encuentro internacional de fútbol femenino. Le voy a agradecer las palabras al señor Diego Turnes, también a FA Desarrollo, tanto a Jorge como a Gustavo, que siempre nos ayudan para que todo esto sea posible. Al doctor Daniel Martínez, por supuesto, que siempre está ahí dando forma a estos encuentros. A mi equipo médico, ¿sí? al cuerpo médico de AFA, al cual pertenezco, pertenecemos con Martín, que se encuentra coordinado por el doctor Donato Villani, a quien también saludamos y agradecemos. Bueno, sin más, vamos a comenzar ya con la presentación de nuestros expositores en el día de la fecha. El primero en presentar va a ser el doctor Javier Núñez. Él es médico del Servicio Médico del Atlético de Madrid, es médico del Centro de Excelencia FIFA Ripoll y del Prado. También se desempeña como profesor universitario en la Universidad Alfonso X, El Sabio. Muy buenas noches allá en España. Javier, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por vuestra acogida, por vuestra invitación a este evento tan importante y un placer desde España compartir la experiencia que poco a poco vamos adquiriendo en el mundo femenino. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras. Vamos, el siguiente en presentar es el doctor Nemi Sabe Jr. Él es coordinador médico de las selecciones femeninas de fútbol del Brasil. Es médico especialista en traumatología y ortopedia, en medicina deportiva, es médico artroscopista, se dedica a la cirugía mínimamente invasiva y también a la cirugía de hombro y codo, y es miembro médico del Hospital Sirio-Líbano de San Pablo. Muy buenas tardes, Nemi. Buenas tardes, muy encantada de conocer a todos. Quiero agradecer a este webinar, especialmente al doctor Daniel, que me hizo este convite, para mostrar un poco mi conocimiento de 10 años de fútbol femenino en la selección brasileña. Espero no errar mucho mi español, que no es castellano, yo no sé hablar muy bien. Tomara que todos tengan entender mucho lo que yo tengo que presentar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, el próximo en presentar es el doctor Martín Simos. Él es compañero mío de trabajo, un excelente profesional y persona. Es especialista en traumatología y ortopedia. También es médico del cuerpo de AFA. Y se dedica al seleccionado femenino, tanto selecciones juveniles como mayor. Fue el médico que acompañó a la selección mayor femenina al Mundial de Francia 2019. Y también se desempeña como médico en la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Bueno, muy buenas tardes, Martín. Es un honor participar de esta segunda presentación de fútbol femenino. Gracias a los colegas extranjeros, obviamente gracias a nuestro presidente Claudio Tapia, a nuestro coordinador el doctor Villani,
a Daniel Martínez y a AFA Desarrollo que hacen posible esta presentación. Es un honor nuevamente estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Martín. Bueno, y la próxima en presentar soy yo, que también voy a exponer. Soy la doctora María Laura Morselli, también pertenezco al cuerpo médico de AFA. Soy médica especialista en traumatología y ortopedia y me subespecializo en pie. También soy la médica del fútbol femenino en las selecciones juveniles y mayor de Argentina. Nuestro primer expositor va a ser el doctor Javier Núñez. Él pertenece al cuerpo médico del Atlético Madrid y hoy nos hablará del tema análisis biomecánico preventivo de lesiones en futbolistas profesionales. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar acerca de las pruebas biomecánicas y prevención de lesiones que en colaboración entre el Centro FIFA de Excelencia Ripoli de Prado y el Club Atlético de Madrid hemos elaborado durante los dos últimos años para darle calidad a este sistema de prevención de lesiones y el estudio de la fisiología articular en las deportistas de élite del Atlético de Madrid. La idea se ha fundamentado principalmente a causa de la cantidad de lesiones que reporta UEFA, tanto a nivel muscular, como podéis valorar aquí, como a nivel articular. Son las dos principales puestas en marcha como consecuencia de la gran cantidad de lesiones que hay y reporta UEFA de todos los equipos que participan en este tipo de estudios. Como podéis valorar aquí, la situación que se atañe es de 2019, pero hay que considerar que en estos momentos de pandemia, durante los cuales los deportistas y las deportistas han estado tanto tiempo confinadas fuera del entorno deportivo, sin entrenamientos, sin seguimiento específico deportivo y médico, el riesgo de lesiones ha aumentado exponencialmente, tanto en la parte de entrenamiento como en la propia competición. Por ello, hemos elaborado este sistema que permite estudiar específicamente la fisiología articular y valorar analíticamente en los gestos deportivos cómo se comportan estas deportistas. A modo de resumen, os voy a presentar este vídeo en el que podemos observar la forma de trabajo que tenemos en el centro FIFA con las deportistas. Es un entorno tecnológico rodeado de 10 cámaras optoeléctricas, como esta que veis aquí, que emiten luz infrarroja, que rebotan contra estos captores optoeléctricos que desarrollan un avatar. Además de esta tecnología, utilizamos electromiografía de superficie, que nos permite conocer con exactitud el grado de activación eléctrica muscular dentro de cualquier tipo de actividad deportiva que esté realizando el paciente, tanto dentro de este entorno tecnológico, como veis en pantalla, como en campo. Todo es objetivable dentro del desarrollo del estudio y la parte numérica es principalmente el factor más importante para poder conocer con exactitud cómo se comporta la estructura de nuestros pacientes deportistas. Además, estudiamos con exactitud el pie, que es el elemento de apoyo de todos los deportistas y específicamente una parte dentro del cuerpo de las deportistas futbolistas que tenemos que considerar como mayor potencia. El estudio se puede realizar tanto en estático como en dinámico, en carrera, como podéis observar dentro de esta parte del vídeo, donde realizamos carrera continua en cinta y valoramos cada uno de los parámetros articulares de la deportista en diferentes intensidades, lo que nos permite conocer tanto los ángulos articulares de cada una de las articulaciones como la activación electromiográfica. Todos estos parámetros, como hemos dicho antes, son objetivables y son numéricos y comparables con el resto del rango de todas las pacientes deportistas que analizamos en estos entornos tecnológicos.
Hay diferentes herramientas, por un lado las cámaras optoeléctricas y por otro lado las cámaras de DigiBee que nos dan en realidad aumentada aquellos parámetros que queremos estudiar en la estabilidad articular. A modo de resumen, podéis observar aquí cómo el estudio biomecánico se centra principalmente en el pie y rodilla. Aparte del resto de los elementos que componen la fisiología articular, el pie es el elemento principal de sustento dentro de la morfología y es una de las principales herramientas de estudio dentro de este entorno. Como resumen, pues tenemos un análisis cinemático, un análisis dinámico con momentos de fuerza y presión en las plataformas de presión, electromiografía analítica de análisis, osteométricos que nos permiten conocer también la altitud del salto, la potencia del salto, la desviación de salto, por ejemplo, o la simetría dentro del salto, y el análisis morfológico del pie como tal. ¿Para qué utilizamos este tipo de entornos tecnológicos? Nos permiten un sinfín de herramientas que pueden basarse tanto en el estudio del morfotipo como en la reeducación del gesto deportivo, en la prevención de lesiones, en la rehabilitación posoperatoria y en la elaboración incluso de cualquier plan quirúrgico u ortopédico dentro del paciente. Aquí podéis observar, a modo de ejemplo, la activación electromiográfica del tibial anterior, ¿vale?, en compensación con aquella del bastón medio. Y todo esto basado dentro de la ciencia y dentro de la bibliografía que lleva años desarrollándose, como este artículo de Landing Error Score System, que muchos conoceréis, y que ha sido base del estudio de aquellas pruebas funcionales en las que se basan muchos de los exámenes que realizan tanto rehabilitadores, fisioterapeutas o el global del servicio médico. Como os he adelantado antes también, hay una parte importante dentro del estudio del análisis fisiológico de nuestros pacientes que va encaminado también a la prevención de lesiones o a la recuperación o análisis específico dentro de la recuperación de una paciente que haya podido ser operada del ligamento cruzado o de cualquier otra parte de la estructura articular. Partiendo desde lo más básico, se realiza este análisis desde la marcha, que nos ayuda a conocer cada uno de los parámetros que se desarrollan en la fisiología articular de la marcha. Como podéis observar aquí, hacemos caminar al paciente cuando apoya su peso sobre las plataformas de presión, ejerce un vector de fuerza, y aquí específicamente lo que hemos analizado es el marcador que tiene en su talón para conocer en esa actitud cómo se comporta ese marcador en comparación con el otro pie. Lo mismo podríamos realizar en carrera estática y dinámica, ¿vale? Entonces, aquí podéis valorar pie derecho con pie izquierdo y hacer un análisis exhaustivo de cómo se comportan los marcadores para valorar, por ejemplo, el apoyo de talón o el despegue del pie en cada una de las fases de la marcha. Por ejemplo, bueno, como todo esto es necesario cuantificarlo, tenemos que plasmarlo en números. La medicina no son matemáticas, pero intentamos siempre aproximarnos. Con mis colegas cardiólogos y muchos de vosotros que tendréis experiencia dentro del ámbito de la cardiología deportiva, sabéis que el análisis numérico es algo imprescindible dentro del desarrollo y evolución de nuestros deportistas. Con lo cual, el análisis biomecánico no se puede alejar de estos parámetros numéricos y podemos analizar con especificidad cada uno de los números que tenéis aquí y nos permiten comparar miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, en cada uno de los parámetros temporales, espaciales y ángulos en la movilidad del paciente. Del mismo modo, como podéis observar aquí, se grafican, ¿vale?, estas dos líneas en las que se representa la pierna derecha como la línea verde y la pierna izquierda como la línea roja. En este paciente específicamente, con una inestabilidad de rodilla derecha,
observamos que la rotación de la rodilla, lo que sería en rotación interna y externa, varía de la normalidad, como podéis observar en la gráfica, en la que la línea verde sale completamente de la normalidad por algún tipo de inestabilidad dentro de esa rodilla derecha. Más entrando en profundidad sobre aquellos aspectos que influyen dentro de la estabilidad de rodilla y las pruebas funcionales que podemos reproducir con nuestros deportistas, podéis observar aquí como en un dead jump, comparándolo con otra deportista, se aprecian diferentes comportamientos articulares con la misma pierna en diferentes pacientes. Incluso con una tercera, esto lo que nos permite es realizar una comparativa, como podéis observar en este tipo de vídeos. A grosso modo, podemos analizar que esta paciente, por ejemplo, valquiza más en la caída dentro del dead jump que las anteriores, pero hace falta ser más específico a la hora de dar los parámetros. Y eso es lo que nos permite este tipo de software, que sobre el avatar nos da un análisis específico del comportamiento articular de cada una de las pacientes. Además de la portabilidad que nos ofrecen la electromiografía y los componentes oscilométricos, como veis en este vídeo, donde la deportista lleva la electromiografía de superficie pegada a la piel y en el cinturón lleva un elemento oscilométrico que nos da información directa de la caída. El análisis electromiográfico, como podéis observar aquí, tiene activación eléctrica del recto anterior, vasto medial, bíceps femoral y semitendinoso, con unos parámetros analíticos comparables con la normalidad. Y el análisis oscilométrico nos da información de momento de impacto con el suelo y la activación electromiográfica por grupo muscular. Hemos hablado antes del pie y realmente también otro de los elementos que nos preocupa dentro de la fisiología articular de nuestras pacientes, de nuestras deportistas, es el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior, no tengo que detallar en máxima información, pero tenéis presente todos que el objetivo del ligamento cruzado anterior es preservar, ¿vale?, la estabilidad articular y a su vez preservar el cartílago articular. Cualquier alteración que se produzca dentro de la articulación va a actuar en retrimento de la estabilidad articular y de la preservación del cartílago articular. Para mí este dibujo es un claro ejemplo de cómo se comporta el ligamento cruzado anterior en una rodilla. Es un elemento estabilizador. En el momento en el que la musculatura, la propia propiocepción del paciente, no ejerce al 100% la actividad necesaria, tenemos ese ligamento cruzado anterior que nos permite realizar la estabilidad y evitar el futuro de la osteocondritis del paciente. Todo esto acompañado siempre de una historia clínica y una exploración adecuada. Los parámetros objetivos que nos permiten estos entornos tecnológicos siempre tienen que ir acompañado de la visión del médico y de la actitud del paciente. Aquí tenemos otro de nuestros deportistas con una lesión de ligamento cruzado, donde observaréis que en este análisis hay una alteración, ¿vale?, en los ejes de fuerzas de la pierna derecha con respecto a la izquierda. Esto está aquí graficado, donde veis una estabilidad de fuerzas completamente diferente entre la plataforma izquierda y la plataforma derecha. Lo mismo ocurre en cada uno de los vectores que conforman el único vector de fuerza, tanto en el eje anteromedial, anteroposterior, como el eje mediolateral, como el eje vertical, ¿vale? Veis aquí la relación que tiene la pierna derecha con respecto a la izquierda, ¿vale? Este aumento de los espacios indica mayor inestabilidad de la rodilla y del mismo modo estas plataformas se pueden utilizar para conocer la activación electromiográfica vinculada a la presión. Al mismo punto de presión, diferente actividad electromiográfica. Fijaros en este ejemplo,
como cuando la paciente realiza fuerza con los talones sobre las plataformas de presión, actúa en misma fuerza, pero el semimembranoso y el semimembranoso del lado contralateral no actúan en misma intensidad. Esta es una de las pacientes que tuvo una lesión isquiotibial, específicamente de semimembranoso. Observamos que el bíceps femoral actúa prácticamente igual que el contralateral, pero esa parte del semimembranoso no actúa de la misma forma. Y lo mismo en dinámica. Cuando sometemos a una prueba funcional, como un dead jump, y caída y rebote, no se comporta de la misma forma. Como vais a observar aquí, caída con la pierna izquierda, no actúa en igual intensidad que con la pierna derecha. Además de la inestabilidad, o sea, objetivamos una gran inestabilidad en la pierna a causa de la lesión. Observa el momento de caída de fuerza, cómo estabiliza completamente con la actividad electromiográfica, que difiere con respecto a la de la pierna lesionada. Como avanzaba antes también, este tipo de elementos son capaces de transportarse al propio terreno de juego para valorar in situ cómo se comporta la pierna derecha con respecto a la izquierda. Aquí señala mi compañero cómo la actividad electromiográfica del miembro inferior derecho difiere en intensidad con la del miembro inferior izquierdo. Pues hasta aquí mi presentación. Espero que os haya ayudado para conocer o poder comparar con vuestros elementos tecnológicos en vuestros equipos de fútbol y aportar algo de ciencia dentro de este deporte. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu exposición. Excelente. Ahora vamos a continuar con el doctor Nemi. Él es coordinador médico de las selecciones femeninas del Brasil y hoy nos va a hablar de la evaluación de la cadera, demostración y prevención de lesiones. Adelante, Nemi. Hola a todos. Hoy yo voy a hablar sobre evolución de la cadera, demostración y prevención de lesiones. Nemi Saber, médico, coordinador de la selección de Brasil. Una cosa que tenemos que pensar, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar de la atleta masculino y femenino? Bueno, primero tenemos que hacer para entender cuál es la epidemiología de las heridas de las mujeres y los hombres, en qué este trabajo nos puede mostrar, que la comparación das lesões e ser iguais, lesões articulares e músculos são quase iguais, pero homens e mulheres. Os homens têm 5 vezes mais lesões que as mulheres, pero é um número muito alto pelo número de jogos. As heridas musculares dos homens eram 2 mais inflexores. As heridas musculares em mulheres foram 2 mais em quadríceps, uma pubalgia 11 vezes mais em homens e 5 vezes mais lesões de ligamento cruzado anterior da rodilha em mulheres. Outro trabalho que nos pode mostrar são as o trabalho vindo da Suécia mostrou que as mulheres têm muito mais lesões de ligamento cruzado anterior da rodilha, 5 vezes mais, 4 vezes mais heridas novas da rodilha, a outra rodilha, e o nível desportivo barrando quando eles têm esse tipo de lesões, primário com o quando esse trabalho na Suécia pode nos mostrar. Então, quais os fatores
anatómicos que podemos interferir con las lesiones más frecuentes en las mujeres. ¿Será que los hormonios, la anatomía o un control neuromuscular? Sabemos que la hormona femenina puede desarrollar una mayor flexibilidad, pero los trabajos muestran que la responsabilidad del hormonio puede aumentar lesiones, no puede aumentar lesiones ligamentales. Cuando se muestra ese trabajo con el efecto de estradiol y progesterona, no se puede aumentar el riesgo de flexibilidad de los ligamentos durante el ciclo menstrual, la ovulación de las mujeres. En 2003, este otro trabajo puede nos mostrar la descripción de la evolución por un aparelho que nombre es KT2000, que puede alterar la elasticidad del ligamento. No se hay ningún fado si aumenta el ligamento, aumento la flexibilidad del ligamento de la rodilla. Por tanto, otro trabajo que nos muestra acá en 2019, los efectos de estrógeno, no pico de estrógeno, mostró la preservación que describe un ligero aumento del número de lesiones en el ciclo ovulatorio. No hacemos un procedimiento que nos tenemos tiempo para tratar ese ciclo ovulatorio como contraceptivos orales, porém nos muestra que no pico de estrógeno, no periodo de ovulación, tenemos mayor lesiones ligamentares do que, por ejemplo, con el uso de contraceptivo oral, que no hay este número mayor. Todos sabemos que la anatomía de la rodilla está estabilizada por los ligamentos. No se puede suceder en el miembro inferior de la mujer tener un aumento de las heridas y cirugías para entender mejor cómo se el ligamento cruzado anterior o no ligamento colateral cruzado anterior y posterior y colaterales, laterales y mediales son los principales estabilizadores de la rodilla. Porém, un trabajo que puede nos mostrar que aparente el tamaño de la cadera es un gran interfere con la mecanismo rotación de la rodilla. Es por tanto un aumento de las lesiones ligamentares quirúrgicas por ese aumento de la cadera. La epidemiología del ligamento cruzado anterior demuestra que en las mujeres es un fenómeno mecánico. Está influenciado con el tamaño de la cadera de la mujer. Para entendermos mejor cómo se puede tener una falta de fuerza, los rotadores externos musculares puede aumentar la rotación en mujeres con anteversión femoral. Este trabajo de American Journal of Sports Medicine que puede nos mostrar un aumento de rotación interna de la rodilla del fémur en las personas que hacen corrida durante corrida como esporte principal. Este trabajo puede nos mostrar una anteversión exagerada del fémur y de la rodilla con el aumento de la lateralización de la patela, que es el mecanismo de la torsión de rodilla y probable lesión ligamentar, es el mecanismo más importante. Nos sabemos que podemos, en la evolución de las caderas de mujer, un aumento de la rotación interna, porém, una menor rotación de movimiento, la rotación de la cadera. Tienes también en las atletas. Este trabajo fue una demostración en atletas universitarios de fútbol, una disminución de la rotación de cadera interna, con menos, y trazando más los varones en comparación con mujeres, atletas y no atletas. Las atletas de fútbol tienen
secuestradores de la cadera, un déficit de extremidad inferior denominante de mayor antevesora femoral. Un ángulo antevesor femoral es un poquito mayor. Todos esos factores pueden hacer de las mujeres seres susceptibles a posición de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior con las caderas rodadas internamente y rodillas valgizadas. Las probabilidades más grandes justifican el estudio anterior que la gestión de la fuerza de la cadera es la gama de movimientos y en una menor armonización de la estabilidad con el riesgo de lesión. Como si fuese dos cosas, el aumento de la rotación de la rodilla, del fémur, la antevesor del colo del fémur y la falta de fuerza de los rotadores externos de la cadera. A pesar de que compara los otros esportes, los otros resultados con una disminución elevada de la gama de movimientos de jugadores de fútbol con la población general, mostró-se que la disminución de la rotación interna del cuadril, del fémur, puede llevar al aumento de las lesiones también, no solamente con la falta de fuerza de rotador externo. Esa gran relación de la anterior lesión de la liga da rodilha, que se pode mostrar também uma artrose, como uma diminuição da rotação oriunda ou vinda da articulação da coxa femorales. Este trabalho nos pode mostrar com a relação estudo da prevalência da morfologia entre pincer e cam, são duas estruturas que diminuem rotación del cuadril en mujeres, principalmente en jugadores de fútbol. La duración de la cadera de fútbol en asociación al ángulo alfa mayor es un índice de retroversión reducido y no anteversión aumentada. Y también la edad que comenzó la participación competitiva en el fútbol se puede mostrar con un ángulo alfa también mayor. Por último, este trabalho proporciona dados sobre a associação entre a maior exposição de câmbios morfológicos de futebol em cano e pincer. Porém, em concreto, a morfologia de cano era mais comum em pacientes que começaram a participar de esportes em idades anteriores. A formação serve um alerta para treinadores de equipes juveniles que podem observar alguma alteração de articulación de la cadera. ¿O qué se hay de mejor manera de diagnosticar los problemas en todos los atletas? ¿Qué podemos hacer para todos estar indicados? ¿O qué puede no departamento médico a ese alonge enfoque o ideal para prevención de lesiones? Aqui na Confederação Brasileira de Futebol, todos os anos, fazemos alguns exames clínicos ortopédicos para avaliar mobilidade articular, ligamentar e flexibilidade. Problemas funcionais como o Y, problema salta contra o movimento, problema yo-yo, evolução da força do músculo e revisão do movimento cinematográfico. Este trabalho pode nos mostrar quanto à força. A força é muito importante para as cadeiras das mulheres. Bom, não a força anterior ou posterior, mas de abdução da cadeira, com as medidas de força de rotação externa e abdução, possivelmente significantes menores em atletas lesionadas em comparação com não lesionadas. Modelos eles uma separada indicação para deterioro de força de cadeira e incremento no futuro de trabalho para prevenção com fortalecimento. Podemos acá ver as medidas de força da cadeira em rotação externa e na abdução são melhores do que apenas para flexão e extensão.
Cuando se ha dificultad por aparelhos muy caros, podemos usar para pico de fuerza un aparelho que se habla de dinamómetro, que usamos para medir la fuerza en cada articulación. Y es muy parecido con la fuerza isométrica. Este trabajo puede nos mostrar con dinamómetro preso en una cadera y puede extender a la rodilla e entender cuando la fuerza es igual para ambos los lados y así poder hacer un planeamiento cuanto a fuerza. Podemos hacer aquí acá inúmeras formas de medir la pico de fuerza con este aparelho. Una grabación para medir la fuerza de la rodilla. 1, 2, 3, va. Podemos medir acá a força de flexores. Dentro desta medição, podemos proporcionar entendimento do que há mais de desequilíbrio entre a cadeira, flexores, extensores. Por todo el año, no comienzo, para entender cuáles son los atletas que tienes que cualificar mejor la fuerza de cuádriceps, isquiotibiales, glúteo medio y glúteo máximo, de qué lado, de qué forma. Otra forma de entendernos mejor las mujeres, la cadera, es una forma de movimiento de videoanálisis. Este trabalho nos mostra como se fazer para avaliação neuromuscular e controle de rodilha quando se há um agachamento, por exemplo. Este é nós, aqui na Confederação Brasileira de Futebol, um lugar que fazemos vários testes, como este que podemos ver. Demarcamos pontos nas atletas para entender melhor quando se há o movimento de valgo dinâmico, medir este valgo através de câmera videoanálise. De que forma podemos também fazer uma visão de frente, de costas, para medir a queda o solo, apenas uma perna. Então, entender este problema do mecanismo de valgo. A partir daí, começamos e entendemos que se há melhor fazer uma prevenção em todas as atletas da confederação, com os costumes, então, realizando fortalecimento no próprio aquecimento. De outra forma, as próprias atletas têm o cuidado de fazer muitos movimentos que se respondem à força da cadeira para a prevenção da lesão de ligamento cruzado anterior. Não adianta a gente chegar aqui e falar com as milagres. No próprio na preparação física com o amigo Fábio Guerreiro, que nos preza para a prevenção de lesão antes mesmo do começo de jogo, que se faça o aquecimento para aquecimento de músculo como se fosse para acordar. Isso, abre legal. Que está forte, gente. Ser de pé, porque ele perde os mecanismos de estar melhor. Em resumo, a grande diferença das lesões das atletas femininas nas extremidades inferiores e a função sana da cadeira. Tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho na Seleção Brasileira de Futebol. Muchas gracias, Nemi. Excelente tu presentación. Muy bien tu castellano. Perfecto, se entendió.
Bueno, fue un gusto que estés aquí entre nosotros y haber podido expresar todo lo que sabes sobre el fútbol femenino. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro próximo expositor, que es el doctor Martín. Él pertenece al cuerpo médico de AFA y es médico de las selecciones femeninas de fútbol argentino. Hoy nos va a hablar de el déficit relativo de energía en el deporte. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Laura. Nuevamente, un gusto poder estar en esta presentación con los colegas, con vos, con los otros colegas extranjeros. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a la exposición. La charla esta trata de salud y deporte, sobre todo en el fútbol femenino. Ahora vamos a ver que, si bien de lo que voy a hablar abarca a cualquier persona, está más enfocado al fútbol femenino. Justamente para hacer una introducción vamos a hablar un poquitito del ciclo menstrual, característico obviamente del sexo femenino, y tenemos el ciclo menstrual comienza el día 1 con la menstruación, se prolonga hasta el día 14 la fase folicular, en el día 14 se produce la ovulación y de no haber fecundación transcurre la fase lútea hasta el día 28 donde vuelve a aparecer la menstruación. Esto es más o menos variando obviamente los días, depende de la edad de la mujer y depende de cada mujer, pero sería más o menos un ciclo menstrual normal. Esto es como para refrescar un poco a los que están escuchando. Vemos ahí el cambio hormonal que se produce a lo largo del ciclo y tenemos como algo importante el aumento de LH y el aumento de estrógenos previo a la ovulación. Eso va a tener que ver en la lesión del ligamento cruzado, que no lo vamos a tratar directamente hoy, pero bueno, es importante, ya van a ver más adelante por qué. Es importante tener en cuenta estos cambios hormonales y estos picos hormonales que se dan durante el ciclo menstrual. De lo que vamos a hablar es el déficit relativo de energía en el deporte, que originalmente en los años 70 fue una entidad que se la llamó la triada de las mujeres deportistas. ¿Por qué se denominó así? Porque era una triada que incluía alteraciones en el ciclo menstrual, alteraciones en la salud ósea y desórdenes alimentarios. Como esto incluía el ciclo menstrual, que es propio de la mujer, se denominó triada de la mujer deportista. Hoy en día se llama déficit relativo de energía en el deporte y vemos que también puede afectar a la tasa metabólica, puede afectar a la inmunidad, a la síntesis proteica, al sistema cardiovascular, a la salud psicológica, entre otras. ¿Y por qué esta triada dejó de llamarse así y pasó a llamarse RED, o es en inglés, o déficit relativo de energía en el deporte? Bueno, acá vemos a todo lo que puede incluir y la triada está incluida, vemos que está incluida dentro de esta patología propio de las mujeres, pero en realidad abarca a cualquiera. Como dijimos recién, no es exclusivo de las mujeres, esto hoy en día se sabe que se da en cualquier deportista, sea hombre o mujer. Va a tener sus características dependiendo del sexo, como hablábamos antes, obviamente la parte menstrual va a ser propio de la mujer. Se da más en el ballet y en la gimnasia deportiva. Esto es, por lo general, en deportes de a una persona, donde generalmente la presión es mucho mayor. Las deportistas de élite y las niñas son las más afectadas. La patogénesis de esta enfermedad o triada o síndrome se da por una disminución de la disponibilidad de energía, donde la disponibilidad de energía es igual al consumo calórico menos el gasto calórico del ejercicio en relación con la masa magra. Normalmente tenemos que la disponibilidad de energía normal es de 45 kilocalorías. Las causas de DRET pueden ser disminución de peso, comienzo de la actividad a edades muy tempranas, ciclos rápidos de pérdida y recuperación de peso y factores y antecedentes personales. El DRET se da por una disminución en el consumo calórico sin disminución del gasto calórico o, lo que es lo mismo, inverso, aumento del gasto calórico sin aumento del consumo. Por ende, la pérdida de peso no conduce necesariamente a un aumento del rendimiento deportivo, como a veces se cree. Dentro de esta, vamos a seguir llamándolo triada, pues nos estamos hablando de la parte que a las mujeres le toca, vamos a tener la disfunción menstrual propio de la mujer, vamos a tener las alteraciones en la salud ósea
y las distorsiones en la alimentación. Dentro de la disfunción menstrual vamos a tener amenorreas primarias. Esto significa que la chica llegó sin menstruación hasta los 15 años, cuando lo normal hubiera sido que comiencen entre los 12 y 13. En el caso de las amenorreas secundarias, la deportista tuvo su primera menstruación, pero en algún momento se le produce una pérdida de por lo menos 3 ciclos menstruales. También se puede dar como una oligomenorrea, que son ciclos que pueden durar más de 45 días, y también puede haber cambios sutiles, que son sangrados leves o en la mitad del ciclo. La disfunción menstrual se da en el atletismo más o menos en un 27%, en el handball en un 18,8% y en el fútbol en un 9,3%. Si bien vemos que es bastante, bastante más bajo, como yo suelo decir, el 100% si le toca a uno es el 100%. Entonces este 9,3% es para tenerlo en cuenta, tratarlo y no dejarlo pasar por alto. Las causas de esta disfunción menstrual pueden estar dadas por el ejercicio intenso, por el consumo calórico bajo, por debajo del 20% de grasa corporal se pierde la síntesis de estrógenos, por lo que entramos en amenorreas. Y acá vemos donde se empieza a mezclar las tres patas de la triada, tenemos que el consumo calórico va a alterar la función menstrual. Después también tenemos que, como causas, niveles altos de estrés psicológico y o físico. En el caso de la salud ósea, la segunda pata de esta triada, tenemos que las atletas con déficit relativo de energía en el deporte pueden presentar disminución de la densidad mineral ósea con el consiguiente riesgo de fracturas por estrés, algo relativamente común. La masa ósea máxima se alcanza en la madurez esquelética en las mujeres más o menos a los 18 años. O sea que imagínense las alteraciones, una mujer puede tener 18 años de alteraciones en la salud ósea, cosa que cuando llega a la madurez muchas veces eso no tiene vuelta atrás, por eso es tan importante detectarlo y tratarlo cuando las deportistas son chicas. Los niveles de estrógeno y progesterona son importantes para la absorción de calcio en la sangre y su depósito en los huesos. Ahí vemos otra vez cómo se tocan las puntas de esta triada. Existe también una relación entre la disfunción menstrual y la densidad mineral ósea, como hablábamos recién, y otro factor que modifica la densidad mineral ósea es la composición de tejidos blandos, es la masa magra frente a la masa adiposa. Acá tenemos cómo cierra esta triada y cómo tiene relación una cosa con la otra. O sea, una cosa va en relación de la otra. El diagnóstico de este síndrome es fundamental en interrogatorio clínico. Los antecedentes nutricionales, obviamente, el porcentaje de grasa corporal, por lo que hablábamos antes, acuérdense, debajo del 20%, se suspende la producción de estrógenos y se pasa a menorrea. Antecedentes de fractura, que a veces uno no podría no asociarlos con este síndrome, una deportista que en un trote, en una carrera, sufre una fractura en el pie. Bueno, es para tener en cuenta y para pensar en esta patología. Y obviamente el laboratorio, un laboratorio completo, donde podemos ver un montón de alteraciones. Como siempre, lo que uno no busca, no lo encuentra. O sea que para encontrar este diagnóstico hay que pensarlo y tenerlo en cuenta. Acá tenemos el Comité Olímpico. Esto es un protocolo para tener en cuenta qué pacientes están en riesgo o no de tener este síndrome y cuándo pueden volver o no a la actividad física. El tratamiento consiste en abordar el déficit energético, esto es primordial porque es la causa de esto. Después tenemos anticonceptivos orales, no está de todo claro el beneficio. ¿Por qué? Yo les comenté antes que esto tenía que ver con el ligamento cruzado. Por ejemplo, la lesión del ligamento cruzado al tomar anticonceptivos orales, los niveles de estrógeno van a bajar, no se produce el pico y el pico de estrógenos está relacionado con la lesión del ligamento cruzado. Por eso en el caso de la lesión podría ser protector, pero no queda todo claro en este síndrome. Los suplementos de vitamina D y calcio son importantísimos. Hay mucho déficit de vitamina D. Normalmente, muchas veces no se tiene en cuenta, muchas veces no se estudia, pero es muy común el déficit de vitamina D. Después, la paratormona recombinante sería otro tratamiento, pero recién a partir de los cartílagos cerrados, o sea, después de los 18, 19 años. Y los bifosfonatos, que aumentan la densidad ósea, pero son teratogénicos, entonces en edad reproductiva no están aconsejados. Conclusiones. Tenemos que el déficit de relativo de energía en el deporte prolongado puede llevar a amenorreas, fracturas por estrés, anemias, fatiga crónica,
cardiopatías, disminución de la inmunidad, disminución de la síntesis de proteína y efectos psicológicos. Por ende, todo esto nos va a llevar a una disminución del rendimiento. Por eso, como conclusión, también saco, y yo lo he hablado con el departamento médico de AFA, la idea muchas veces de incluir en el cuerpo médico un ginecólogo o endocrinólogo que maneje estos temas más que realmente, más que nosotros. O sea, muchas veces no, uno no lo tiene en cuenta, no se lo toma en consideración y como vemos es importantísimo. Entonces no estaría de más, al menos en nuestra población, agregar algún especialista de estas características al cuerpo médico. Tenemos en una encuesta que hicimos hace unos meses, justamente antes de la pandemia, se hizo una encuesta sobre todo este tema y dio uno de los resultados, daría para otra charla todos los resultados que dieron, pero bueno, uno hablaba de que el 60% de las jugadoras del fútbol argentino no hacen consultas habituales con el ginecólogo. Entonces, como les decía antes, si uno no busca, no encuentra. Entonces, queda como concepto que es primordial que las jugadoras sean delgadas, pero es primordial que estén sanas. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta este síndrome. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por tu presentación, excelente como siempre. Y ahora continúo yo dando mi presentación, que se llama Conmoción Cerebral en el Deporte. Bueno, la conmoción cerebral en el deporte es una patología que actualmente se encuentra muy presente a nivel de la medicina deportiva a nivel mundial, ¿sí? No solamente por la gravedad del tema, sino también por todas las alteraciones económicas y legales que les pueden llegar a ocasionar a las distintas delegaciones y federaciones deportivas. De hecho, en 2014, un grupo de padres en Estados Unidos demandó a FIFA, ¿sí?, porque sus hijos que jugaban fútbol habían tenido varias lesiones por conmoción cerebral y los organizadores estadounidenses de estos torneos no le habían dado la importancia tal. Entonces, en 2015 se falló a favor de estos padres, haciendo que FIFA tenga que cambiar, ¿sí?, sus reglas, ¿sí? Y lo que se consiguió es que desde ahora en más, desde esa fecha, se sacara, ¿sí?, a todos los juegos con pelota y cabeza de niños menores de 10 años y se confinara a los entrenamientos a los niños entre 11 y 13 años. La conmoción cerebral es una patología que se va a dar en un montón de deportes, en casi todos los deportes se puede llegar a ocasionar, ¿sí? Pero en los deportes de contacto es mucho más frecuente. Y el fútbol no se encuentra exento a esto porque pareciera ser un deporte diseñado para tal fin, ¿sí? Ya que no solamente se utilizan los pies en el fútbol para poder dirigir y direccionar y controlar la pelota, sino también que se utiliza como una habilidad del fútbol la cabeza. Esto no significa que en todos los episodios de cabeceo se genere una conmoción cerebral, por supuesto, ¿sí? Se van a tener que dar varios factores en cuanto a la técnica, en cuanto a la edad, el sexo, ¿sí?, para que esto suceda. Lo que es muy importante tener en cuenta es reconocer los signos, los síntomas, poder estar muy atento ante la sospecha para poder retirar al jugador de campo de juego cuando sea necesario, ¿sí? Y de esa forma evitar daños mayores. Bueno, a nivel mundial hay lineamientos a tener en cuenta, ¿sí?, que van a estar estipulados por el grupo de conmoción cerebral. Este grupo se reúne cada 4 años a partir del 2001, que fue su primera reunión. La última reunión fue realizada en Berlín en 2016 y son los lineamientos que actualmente tenemos en cuenta. En 2020 se tendría que haber hecho el 6º encuentro, pero por razón de la cuarentena no se pudo realizar y se postergó a 2021. A lo largo del tiempo, esta patología fue denominada de diferentes maneras,
¿sí? Como traumatismo de cráneo, traumatismo cráneoencefálico, traumatismo con pérdida de conocimiento o TEC, lesiones cerebral traumática, conmoción cerebral, pero el consenso de Berlín dio a llamarlo conmoción cerebral en el deporte. En cuanto a la definición, lo podemos definir como una lesión cerebral traumática inducida por fuerzas biomecánicas. Esto puede ser por un golpe directo, ¿sí?, en la cabeza, en la cara, en el cuello, o puede ser por golpes indirectos, que sería un traumatismo en cualquier parte del cuerpo que genera una fuerza impulsiva transmitida hacia la cabeza. En este video podemos observar cómo un traumatismo directo en la cabeza genera una fuerza y una sacudida violenta del cerebro dentro de la caja craneana, pudiendo ocasionar este tipo de lesión. El deterioro de la función neurológica es de corta duración y generalmente resuelven espontáneamente. Los síntomas son el resultado de las lesiones funcionales. Esto es muy importante, que no sean de tipo estructurales. ¿Por qué? Porque los estudios por imágenes, ya sea la tomografía, la resonancia, no nos van a servir en un primer momento para poder diagnosticar a la conmoción cerebral, ya que van a dar resultados negativos. En cuanto a la fisiopatología, ¿sí?, ante un impacto se va a generar una cascada neurometabólica con una liberación excesiva de glutamato y de también neurotransmisores iónicos como son el sodio, el calcio, el potasio, que lo que van a hacer es provocar una despolarización en la membrana basal que conjuntamente con una disminución del flujo sanguíneo, la congestión vascular, va a generar una disfunción axonal. Esto genera una alteración en la neurotransmisión, generando una inflamación y, por ende, la muerte neuronal. En cuanto a la epidemiología, representan el 70% de los traumatismos cráneoencefálicos y solo el 15% va a tener déficit cognitivos. Los deportes son la segunda causa de conmoción cerebral en personas entre 15 y 24 años, ya que la primera causa son los accidentes automovilísticos. El 5% de todas estas lesiones se deben al fútbol y un tercio ocurre cuando el jugador golpea la pelota con la cabeza. Esto no es un dato menor porque, como ya dijimos, es una de las habilidades que tiene el jugador de fútbol, ¿sí? Y en una temporada se pueden llegar a dar hasta más de 800 veces. En cuanto a la mujer deportista, tenemos una mayor incidencia, algunos artículos hablan de 2.5 y otros de 4.2 veces, mayor tiempo de recuperación y mayor mortalidad. No se sabe muy bien por qué y cuál es la causa de esto, que tenga mayor incidencia, mayor mortalidad, mayor tiempo de recuperación que sus homólogos masculinos, pero sí existen varias teorías a tener en cuenta para poder llegar a tratar de definir el porqué de esto, ¿sí? De por qué esa incidencia. Una de las teorías es la biomecánica. Se habla de que una menor proporción de cabeza, pelota y o cuello más débil, esta menor masa va a generar una mayor aceleración angular, ¿sí?, de la cabeza en un 50%. O sea que cuellos más fuertes, más musculosos, disminuirían la incidencia de padecer conmoción cerebral. La otra teoría es la cultural. ¿Sí? La cultural, que la mujer tiene una mayor preocupación por su salud futura y sería mucho más honesta que sus homólogos masculinos al tener que informar los signos y los síntomas que está padeciendo. En cuanto a la teoría hormonal, en la fase todo se debe a la progesterona. ¿Sí? En la fase lútea, donde la progesterona está alta,
evolucionan peor con dolor, movilidad, en cuanto al dolor, en cuanto a la movilidad, que en la fase folicular, ¿sí? Y la caída brusca de la progesterona ocasiona signos post-conmocionales muchos más severos, ¿sí? O sea, en cuanto a la cefalea, en cuanto a los mareos, en cuanto a las náuseas. Y después, anatómica, ¿sí? Que se dice que hay diferencias anatómicas entre los cerebros femeninos y masculinos. Los femeninos tendrían fibras nerviosas mucho más quebradizas y pequeñas que el masculino, lo cual induciría a tener más probabilidad de padecer conmoción cerebral. Lo que es muy importante tener en cuenta es que es una patología que es potencialmente grave, ¿sí? Y que la pérdida de conocimiento no se da en todos los casos, solamente en un 10% de los casos. En cuanto a los signos y los síntomas, varían de persona a persona, ¿sí? Se dice que de cerebro a cerebro, porque ante un mismo traumatismo, ante una misma energía que provoca el golpe, va a variar porque hay algunas personas que pueden padecer síntomas y otras no, o algunas leves y otras más graves. En cuanto a los signos, que son lo que uno va a ver, ¿sí? Que le está sucediendo a ese jugador, es la pérdida de conocimiento, la sospecha. No siempre encontramos una pérdida de conocimiento porque esta puede durar a veces minutos, pero muchas veces segundos. La confusión, la desorientación en tiempo y espacio, la mirada perdida, los cambios en el comportamiento, en general están muy irritables o a veces emocionales. Se toman la cabeza porque es un dolor de tipo opresivo, migrañoso, la pérdida de equilibrio o ataxia, las convulsiones y las posturas tónicas. Estas dos últimas, por suerte, son muy poco frecuentes, son lesiones neurológicas y se dan muy, muy poco. En cuanto a los síntomas, tenemos cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, confusión, somnolencia, sensación de aturdimiento, amnesia, problemas de concentración, visión borrosa o doble y la hipersensibilidad a la luz y a los ruidos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que es 100% clínico, ¿sí? Tenemos que hacer un screening rápido del jugador. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de un golpe en la cabeza, primero debemos sospecharlos. Y por otro lado, tenemos que hacer un screening rápido. ¿Por qué? Porque los signos y los síntomas cambian y evolucionan muy rápidamente. Por ende, el jugador se va a ir mejorando y esto va a hacernos dudar en nuestra conducta, ¿sí? Entonces, siempre ante la sospecha, ¿sí? Ante la observación de un signo síntoma, hay que retirar al jugador del campo de juego. No esperar a encontrar ni pérdida de conocimiento, ni convulsiones, ni ataxia, ni alguna alteración neurológica porque no siempre se encuentran presentes, ¿sí? Son, por suerte, en menor proporción. Sí, cuando estas están presentes, tenemos que ir preparados para abordar al jugador y abordarlo desde lo que es la cabeza del jugador, ¿sí? Con una técnica Mills para hacer una estabilización del mismo. ¿Por qué? Porque hasta que se demuestre lo contrario, puede llegar a haber alguna lesión de tipo cervical. Existen varias herramientas con las cuales podemos hacer este primer screening, ¿sí? Una de las herramientas es el SCAT-5, que también lo hay pediátrico. Con esta grilla lo que hacemos es primero una evaluación inicial de los signos, también la evaluación de la memoria con las preguntas de McDoug, que sería básicamente en qué estadio estábamos, quién hizo el último gol, en qué tiempo del partido nos encontramos. ¿Sí? Son preguntas sencillas y rápidas. Después la exploración del Glasgow, ¿sí? Con su respuesta motora, ocular y verbal. Y la evaluación siempre de la
Este tipo de grillas, el SCAT, sirve no solamente para el screen inicial al lado de la cancha de del campo de juego, sino también en general nos van a servir mucho más para el seguimiento, ¿sí? Y las para hacer una evaluación secundaria de este tipo de lesiones, ¿sí? Con el examen cognitivo, neurológico, la memoria mediata, equilibrio, entre otros. Bien, entonces dijimos que el diagnóstico es 100% clínico, es la sospecha. Ante la sospecha sacamos al jugador del campo de juego. En cuanto a la tomografía y la resonancia, dijimos que no nos van a dar resultados positivos, son en general negativos. ¿Cuándo los pedimos? Los pedimos ante la pérdida de conocimiento, ante un Glasgow menor a 15, ante un déficit neurológico focal, ante alteraciones persistentes en el estado mental, deterioro clínico, amnesia postraumática. ¿Para qué? Para descartar lesiones potencialmente graves como son las hemorragias intracranianas y la fractura de cráneo. Bien. ¿Qué son los criterios 1? Los criterios 1 son 11 criterios que establece el consenso de Berlín para retirar al jugador del campo de juego, que como verán son todos los que ya estuvimos nombrando, ¿sí? Convulsiones, postura tónica, ataxia, sospecha de pérdida de conocimiento o confirmación, claramente aturdido, signos oculomotores, desorientación en tiempo y espacio, confusión o cualquier signo o síntoma que nos haga dudar de una conmoción cerebral. O sea, ante cualquiera de estas situaciones hay que retirar al jugador del campo de juego para rehabilitarlo. ¿Cuáles serían las urgencias, ¿sí? Médicas por las cuales tenemos que hospitalizar a este paciente, ¿sí? A este jugador? Las banderas rojas son la pérdida del conocimiento, la somnolencia, las cervicalgias graves, los síntomas neurológicos, las cefaleas intensas, el inusual cambio en el comportamiento, la irritabilidad, los vómitos reiterados, las alteraciones en la visión. Bueno, ¿y cómo manejamos a este deportista? El manejo es sumamente difícil, ¿sí? Por eso se dice que la conmoción cerebral es una patología de muy difícil diagnóstico y manejo para la medicina deportiva. ¿Por qué? Porque los signos y los síntomas cambian muy rápido, ¿sí? Entonces, ante la sospecha hay que retirar al jugador del campo de juego y este jugador no regresa, ¿sí? A jugar esa misma fecha. Es muy importante tener en cuenta el reposo mental y el reposo físico, ¿sí? Para disminuir al máximo posible cualquier demanda energética del cerebro. Hay que tener también en cuenta estas que son llamadas las tres no, ¿sí? No dejar solo al jugador en las primeras 24 horas, no tomar alcohol y no dejarlos conducir vehículos. Y siempre, obviamente, el control del médico especializado en conmoción cerebral o si el médico del equipo está especializado en ello, puede seguirlo también. En cuanto al regreso gradual del deportista, en general es entre 10 y 14 días, con la salvedad de que las mujeres y los niños van a tardar más tiempo en general en poder reincorporarse a sus actividades, básicamente porque los síntomas resuelven más tardíamente, hasta un mes. Bien, al comienzo sería un reposo físico y mental por 24-48 horas. Esto es absoluto, o sea, no tele, no videojuegos, no leer un libro, no escuchar música, es un reposo de tipo absoluto, hasta que los síntomas hayan cedido, ¿sí? Luego el retorno gradual en 6 etapas. Estas 6 etapas, cada una de ellas va a durar entre 24 y 48 horas y la condición es que el deportista no experimente síntomas ni tampoco agrave los mismos, ¿sí? Porque si no, tiene que pasar a la etapa anterior hasta que estos síntomas desaparezcan. La primera etapa es la actividad limitada por los síntomas, o sea, que son actividades de la vida cotidiana que no les generen síntomas. La segunda es ejercicios aeróbicos ligeros, como por ejemplo la caminata, la bicicleta fija,
con una velocidad leve a moderada, sin resistencia, y el objetivo sería aumentar la frecuencia cardíaca. La tercera etapa, los ejercicios específicos para el deporte, que en el caso del fútbol sería correr. Ahí le estamos agregando movilidad. El simulacro de entrenamiento sin contacto, la cuarta etapa, en la cual ya vamos a comenzar con los pases, con la progresiva resistencia, ¿sí? Y ahí lo que vamos a estar observando sería la coordinación y el aumento en el pensamiento de estos jugadores. La quinta etapa sería la práctica de contacto completo. Ya casi es una práctica normal en la cual vamos a poder restablecer confianza en el jugador y también poder ir evaluando las distintas habilidades del mismo. Y la sexta etapa ya es el retorno completo, luego, obviamente, del alta médica, ¿sí?, a un juego normal. Muy bien, en cuanto a las consecuencias que puede llegar a traer una conmoción cerebral, pueden ser efectos a mediano plazo y a largo plazo. Los efectos a mediano plazo son el síndrome de posconmoción y el síndrome del segundo impacto. El síndrome postconmoción son aquellos signos y síntomas que van a persistir más allá del plazo previsto para la recuperación clínica. En general dijimos que eran entre 10 y 14 días, pero las mujeres y los niños podían extenderse hasta un mes. Los síntomas son muy heterogéneos: cefalea, falta de concentración, pérdida de memoria, dificultad para dormir, mareos, irritabilidad, fotofobia. ¿Sí? El manejo es siempre de tipo interdisciplinario: médico de equipo, neurólogo, especialista en conmoción cerebral, kinesiólogo, fisiatra, psicólogos, ¿sí? Todo un equipo interdisciplinario. Puede durar, entonces, este síndrome postconmoción, los síntomas, 4 meses o más. Y en cuanto a la incidencia, se va a dar en el 10% de las conmociones cerebrales leves, en el 66% de las moderadas y en el 100% de las graves. En cuanto al síndrome del segundo impacto, es una segunda conmoción cerebral antes de la recuperación completa de la primera. O sea que sería una relesión, ¿sí?, de ese cerebro, donde se genera un edema agudo del cerebro, congestión vascular y un aumento de la presión intracraneana. Puede ser por golpe directo o por golpe indirecto, y esto va a generar daños irreversibles siempre, ¿sí?, y la muerte hasta en el 50% de los casos. En cuanto a los efectos a largo plazo, tenemos la encefalopatía traumática crónica. Esta es un trastorno neurodegenerativo progresivo que se va a producir por repetidas conmociones cerebrales, ya sea con o sin síntomas. Antiguamente fue llamada demencia pugilística porque fue estudiada en los boxeadores, pero luego, en 2005, fue publicado por el doctor Bennett Omalu, que era un neuropatólogo forense y psiquiatra, que estudió esta patología en el fútbol americano, ¿sí?, y dio a llamarla encefalopatía traumática crónica. La edad promedio de aparición de los síntomas es entre los 30 y los 66 años y está relacionada no solamente con la cantidad de impactos en la cabeza, sino también con el tiempo de exposición de esos impactos, que es como mínimo 6 años. En cuanto a los síntomas, pueden ser de tipo conductuales, cognitivos y motores. Tenemos en la gran mayoría de los casos, el mayor porcentaje es la pérdida de la memoria, ¿sí?, disfunciones ejecutivas, tristeza, depresión, alteraciones en el lenguaje, se vuelven violentos y obviamente tienen conductas suicidas, ¿sí? Algunos, muchos de exdeportistas llegaron a suicidarse por este motivo. Hay que diferenciarlo de lo que es la enfermedad de Parkinson y también de las demencias por Alzheimer. En cuanto al diagnóstico, en vida no existe aún, ¿sí? Se están haciendo obviamente muchos esfuerzos para poder determinar a ver si se pueden utilizar algún marcador y poder ver, ¿sí?, y diagnosticarlo en vida, pero aún no. Sí, el diagnóstico es por autopsia,
¿sí? Entonces, en la cual vamos a ver macroscópicamente un cerebro, ¿sí? Atrófico, y microscópicamente vamos a ver la acumulación patognomónica de la proteína tau perivascular en la profundidad de los surcos del cerebro. Hay muchos estudios anatomopatológicos, ¿sí? realizados, este es del 2017, donde se estudió a cerebros de exjugadores de fútbol americano, 202 cerebros, y en el 87% de los casos presentaban diagnóstico de encefalopatía traumática crónica. Como conclusión, una conmoción cerebral es una lesión cerebral. Hay que tomarlo muy en serio, ¿sí? Porque pueden ser potencialmente graves. Y ante la sospecha, no hay que dudar y retirar al jugador del campo de juego. Bueno, muchísimas gracias. Espero que le haya sido de utilidad la charla. Le quiero dar un especial agradecimiento a Estefanía León de prensa que me ayudó con las imágenes, las hermosas imágenes de nuestras futbolistas argentinas. Muy bien, María Laura, muchas gracias a vos. En nombre de la AFA, agradecerle también al doctor Javier Núñez del Servicio Médico del Atlético de Madrid, al doctor Nemi Sabel Jr., del Coordinador Médico de Selección de Fútbol Femenina de Brasil, también al doctor Martín Simos, tu compañero, también del Departamento Médico de Selecciones de AFA. Así que, bueno, gracias por este encuentro, gracias a todos y, bueno, seguramente pronto nos estaremos encontrando. Bueno, muchas gracias a vos también, Gustavo. Y sí, obviamente vamos a seguir en contacto, ojalá muy prontito. Bueno, muchas gracias a todos y a toda la audiencia también por siempre acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron de otro lado. Nos vemos pronto.